Buenos días en España, buenas tardes en Emiratos. Vamos a dar comienzo a esta sesión, a este webinar, a estas conversaciones con el Spanish Business Council. En esta ocasión tenemos a Juan Miguel de Ayuken, es el CEO de la empresa. Ayuken es una empresa española que se crea en 2012 y bueno, nos va a hablar de ciberseguridad, de cómo prevenir y proteger nuestros negocios en este aspecto. Así que si te parece bien, Juan Miguel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias al Spanish Business Council por invitarnos. La verdad que para nosotros es un honor estar aquí y formar parte del Spanish Business Council. Y bueno, lo que vamos a intentar contar hoy, aunque sea algo que parece una presentación muy comercial, voy a intentar dar unas pinceladas de bueno, cómo protegernos y cómo podemos mejorar la ciberseguridad. Vamos a ver si soy capaz de pasarlo. Ahí está. Bueno, he traído unas pequeñas slides de introducción de la compañía. Yo creo que al final, como empresa internacional, española y afincada luego también desde Madrid, pues Barcelona, pues luego toda la parte del Golfo, pues somos una empresa joven. Joven para lo que es una empresa en España, no tanto para lo que es una empresa de tecnología. Ya tenemos 8 años, lo fundamos en 2012, unos cuantos visionarios y yo. De hecho, luego vinimos a la región, yo creo que hace 13 años, 3 años, si no me equivoco, 3 años. Y bueno, la verdad que para ser una empresa española, pues una de las partes en las que destacamos es la parte de ciberseguridad. Es una cosa curiosa, porque todo el mundo piensa que hay que ser de Israel o de Estados Unidos, pero no, hay muchas empresas españolas que innovamos y innovamos bien. Y aquí estamos, ¿no? Dentro de nuestros centros de operación, pues uno de ellos está en Emiratos y con base también en Riyadh, Kuwait, Santiago, Chile, Madrid, Barcelona. Y contamos con más de 100 expertos de ciberseguridad y a pesar de que somos una empresa española, siempre me gusta decir que tenemos 14 nacionalidades, que eso, oye, quieras que no, está muy bien. Bueno, os paso algunos datos. Estos son datos de lo que gestionamos. Ya veréis que en estos datos que pongo que gestionamos, ahora cuando veáis los ataques y cómo nos ha afectado el escenario de ciberseguridad que a nosotros nos ha dejado completamente pasmados en 2020, veréis lo que hay. Os pongo también un punto para que veáis que bueno, no todo, yo aquí me gusta dar un punto de esperanza también a las empresas, bueno, nosotros estamos en un sector, no podemos decir que somos anti-COVID, pero somos distintos, ¿no? Vamos un poco en contra de lo que hay, porque al final lo que nos ha traído toda esta pandemia es un aumento de ataques, lo cual a nosotros pues, nos supone un aumento de actividad. Es así, ¿no? No somos como los médicos, pero andamos en esa parte y por eso pues, seguimos creciendo a nivel global, ¿no? y en número de países, ¿no? Aquí veis algunas cosas. Una cosa que sí me gusta contar y creo que es importante para las empresas españolas y que a veces perdemos el foco es en muchos sectores como el de ciberseguridad es muy importante las certificaciones. Nosotros contamos con certificaciones internacionales reconocidas como empresas como Gartner o el Financial Times. Estamos desde hace 3 años en la lista de las 1000 empresas que más crecen de Europa. Y en la lista son 5 millones. O sea, que parece... O sea, estamos el 300 y algo, pero bueno, estamos que de 5 millones estar en el 300 tampoco está mal. Y de ciberseguridad estamos un poquito más arriba. O sea, no hay tantas empresas, ¿no? Y bueno, algunas colaboraciones interesantes, que luego veremos por qué, pues con el Anti-Phishing Working Group o el FIRST, son grupos de lucha antifraude internacional donde yo creo que también podemos aportar. Bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando en Internet? Bueno, lo primero que hay que entender para ver la ciberseguridad, muchos estábamos comentando aquí fuera de micrófono antes de que empezara, que todos hemos tenido una anécdota con el COVID, nos han enviado un email, alguien nos ha intentado enganchar a un medicamento o nos ha dicho que nuestro pedido no había llegado, han intentado probar nuestras claves. Entonces, a mí me gusta siempre contextualizar un poco el por qué está pasando, ¿no? Porque vamos a quitar el mito del hacker con el gorro malo, con el pasamontañas y tal. Esto no es así, es decir, no nos están robando porque tengamos mala suerte, porque nos ha tocado, porque íbamos andando por internet y de repente nos ha tocado que nos roben. No, esto no es así y hay que entender por qué. Fijaros, según algunos estudios de algunas telco, Etisalat, Telefónica, aquí he traído un gráfico de Telefónica, para este año, sobre el 2020, habría 8 mil millones españoles de dispositivos conectados a Internet. Sin embargo, si os fijáis en el gráfico de medio, según el Centro de Estadística de Usuarios de Internet, hay 4,5 millones de usuarios, ¿vale? La realidad es que hay 8 mil millones, hay 8 billions de dispositivos conectados a Internet. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir básicamente es que los humanos en Internet ya somos casi menos de la mitad de lo que hay conectado a Internet, ¿vale? Esto parece, os he puesto aquí algunos gráficos, ¿no? De la transformación digital, que es tan sexy, ¿no? Pues a todo el mundo, pues ahora vamos al restaurante y vamos al Didi y tal. Y bueno, nunca nadie ha pensado
que las cosas que se pueden hacer con un Android y un Bidi. Eso si queréis un día lo vemos. Es decir, que solo con escanear un código y conectarse a una página, no con iPhone, los que estáis con iPhone, y a nosotros, a mí me da igual, no me paga nadie, así que me dan igual uno que los otros, pero con un Android, si tú vas a un Bidi, te pueden pasar muchas cosas muy interesantes. Entonces, la transformación digital es muy sexy. Ninguna buena, depende para quién. Entonces, lo que hay que entender es que la transformación digital es atractiva, hay que estar ahí, cuidado, hay que estar ahí, a las empresas siempre les decimos que estén ahí. Países como Dubái, como Emiratos, toda esta zona del Golfo son fanáticos de la tecnología. Es decir, la transformación digital aquí es súper trend. Es decir, todo el mundo quiere hacerlo todo en online. El e-government, que está tan de moda, aquí es automático. Es decir, aquí puedes hacer todas las gestiones, menos dar de alta un teléfono en Tisalat. Lo demás todo lo puedes hacer sin tener que ir a una tienda. Los que estamos aquí sabemos a lo que nos referimos. Pero todo se puede hacer electrónicamente y tal. En España luego también. Y eso tiene ventajas e inconvenientes. Sobre todo, quedaros con la idea de que hay 4.000 millones de cosas que tienen vida propia y algunas tienen alguna inteligencia más que los humanos. Es decir, hay gente y hay robots que están ahí. Entonces, pensar que de esos 4.000 millones de dispositivos que están conectados a Internet, algunos están haciendo su función, apagar y encender una luz, conectarse, otros están controlando sistemas de empresas, sistemas, luego lo vamos a ver, sistemas bancarios, y otros están buscando gente a la que robar. Y están intentando encontrar entre esos 4.000 millones y tal. Y estos otros 4.000 millones, que no son los humanos, no duermen, no cobran sueldo, no comen, y su único objetivo es llegar al máximo número de usuarios para hacer. Entonces, el primer problema es ver que hay un montón de dispositivos que se están conectando a Internet. La segunda pregunta que aquí me suelen hacer es, bueno, pero Internet es seguro, está y tal. Bueno, esto no. O sea, la primera cosa que tienes que entender es Internet está mal hecho, ahora lo vamos a ver, os lo voy a explicar. El papel que tuvo un señor que se llamaba Guillermo Puerta y otro que se llamaba Esteban Trabajos, en esto luego lo explico, y está mal hecho. Y como está mal hecho, pues no nos podemos fiar. Es decir, no cojas caramelos a la puerta del colegio. Eso nos lo han dicho a todos los que no somos millennials. Bueno, no te conectes a Internet sin un curso de formación de ciberseguridad, que eso no lo ha dicho nadie. Pues eso es lo que deberíamos decir todos. Y no lo dicen, y por eso nos pasa lo que nos pasa. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Bueno, no lo digo yo, el World Economic Forum, que es el foro de Davos, que son los señores que más mandan y más dinero tienen del mundo, lo que quieren es que el mundo siga igual. Entonces ellos sacan un informe que os recomiendo, que os podéis bajar de internet, que es cuáles son los riesgos para que el mundo, como lo conocemos, no siga igual. ¿Vale? Fíjate que lo de pandemias no está muy arriba, estaban más arriba los ciberataques. Había water crisis, pandemias estaba muy abajo, ahí se equivocaron. ¿Eh? Ahí la verdad. Ahora habrá subido, ¿no? Ahora, sí, para el año que viene, vamos, en el del 2021 estará top, ¿no? Pero desde hace ya 10 años, fijaros, hay tres que os he puesto, robo de información, fraudes y ciberataques. Cuanto más arriba es más likely, más impacto. Cuanto más arriba más impacto, cuanto más a la derecha más probable. ¿No? Entonces, fijaros que los ciberataques, la guerra del agua, las crisis y tal, no estaba, y pandemias estaba hacia la izquierda, ¿eh? No te creas tú que estaba muy así, pero bueno, yo creo que ahora lo cambiarán, ¿no? Entonces, esta gente ya tiene muy claro que si hay cosas que pueden acabar con el mundo, aparte de temas de guerra, aparte de temas nucleares, desastres ecológicos, pandemias y los ciberataques. Entonces, esto es algo que si lo dice esta gente, a mí muchas veces me hace gracia cuando vamos a hablar con una empresa, aunque seas un restaurante o aunque seas una pastelería, nadie se plantea que en Internet no hay otra cosa que clientes ansiosos de comprarte con muy buenas intenciones hacia tu negocio. No. O sea, lo que hay en Internet es un montón de gente que quiere aprovechar los recursos tecnológicos que tienes en tu chaqueta, en tu bolsillo y tal, para robar información y para hacer dinero. Entonces, no me gusta tampoco ser alarmista, pero en este tipo de foros sí que me gusta que la gente se conciencie. Entonces, lo más importante es pensar que en Internet no todo es tan bonito. Ahora vamos a desarrollarlo, ¿no? Bueno, ¿por qué está hecho? Perdonad que haya algunas slides en inglés, pero bueno, al final es que ya es el lenguaje natural, somos españoles y estamos orgullosos de ello, pero bueno, como empresa internacional tenemos que adoptar un lenguaje y al final luego los gráficos serán difíciles. Pero bueno, para el que no, estamos en Dubái, así que todo el mundo yo creo que habla inglés, ¿no? Urdu, o sea, no se sabe muy bien en qué nivel, así que no hay problema. Bueno, ¿por qué Internet tiene problemas y eso es lo que se ha hecho? Bueno, lo primero es, Internet fue una herramienta que se desarrolló para ser tremendamente flexible, tremendamente práctica, tremendamente barata y tremendamente ágil. Estas cuatro cosas son normalmente incompatibles con precio y con seguridad. Siempre. Ya, y luego lo vamos a ver. Entonces, pero vamos a ver cuatro pilares que, aunque no seáis técnicos, a mí me gusta mucho contarlo porque es como la primera vez que te cuentan cómo funciona un turbo. Entonces, que luego ya lo puedes contar a tus amigos. Entonces, ¿por qué Internet está mal hecho? Bueno, lo primero, el protocolo de Internet. El protocolo de Internet, muy poca gente sabe que nació, hay quien dice que es un mito, de la Guerra Fría. Es decir, las redes antes de 1960, 70, eran redes que se llamaban punto a punto. Eran redes, aquí lo podéis ver, ese era el mapa de la red ARPANET del proyecto DARPA, que fue como nació
el TCP/IP, que es el protocolo que sustenta las comunicaciones de Internet, ¿no? Entonces, veis ahí todos esos puntitos, eso eran las comunicaciones, es decir, Seattle se comunicaba solo con Chicago, Chicago solo con Nueva York, Nueva York solo con Florida. Y entonces, los chicos del Pentágono, que son muy listos y siempre piensan en positivo, dijeron, oye, ¿y si los rusos nos bombardean Nueva York, cómo nos comunicamos con Chicago? Y alguien dijo, ah, pues no podemos, porque estas maneras de comunicación, no es como ahora, solo podías ir por un lado, se llamaban redes en anillo y solo podías ir por un lado. Entonces dijeron, no, eso no puede ser, tenemos que inventar algo para sobrevivir y que nuestra red de comunicaciones militar sobreviva a un ataque nuclear o de otro tipo. Entonces dijeron, bueno, vamos a pensar. Entonces dijeron, lo primero, vamos a hacer que cualquier nodo se comunique con cualquiera. Ah, muy bien pensado. Luego ya, pensar que esto es Internet, es decir, ya lo que pasa es que cuando mandabas un mensaje, lo que decían es, como ya no tiene que ir hacia Chicago o hacia Miami, lo que tiene que hacer es que cuando mandas un mensaje, lo copias y lo mandas a todos lados. Esto sigue funcionando así, ¿eh? Pensad en vuestros emails, ¿eh? Todos los nodos que están adyacentes se manda el mismo mensaje copiado. Y entonces alguien dijo, bueno, vamos a cifrarlo. Y alguien dijo, no, porque si ya ha sobrevivido, no tiene la clave, ¿cómo nos vamos a comunicar? Y joder, entonces, sin cifrado. ¿Vale? Cada uno se puede comunicar con lo que sea. Y dice, bueno, vamos a poner un sistema donde yo sepa que lo ha recibido. No, porque entonces el enemigo puede saber que lo ha recibido. Ah, entonces, yo lo mando y ya me dirá él si lo ha recibido o no. Esto, pensar que es como funciona Internet, ¿eh? Entonces, yo lo mando por todos los lados, copio el mensaje 1000 veces o 10.000 veces, depende de tal, y sin cifrar. Muy bien. Oye, entonces, ¿cómo mantenemos la conexión? Es decir, ¿cómo yo sé? Porque pensar que nosotros venimos de un mundo síncrono. Un mundo síncrono es como el de ahora, es decir, no hay presentación si nosotros no estamos hablando en el mismo momento. Es decir, yo no puedo contener una conversación con Albert si tú no estás conectado. Yo siempre lo hago con el teléfono de la madre, ¿no? O sea, si tú llamas a tu madre y tu madre no lo coge, no hay comunicación, no hay sincronía. Pero pensar en WhatsApp, que eso es lo que ha heredado de Internet. Tú mandas un WhatsApp y sabes que qué va a pasar, que va a llegar un mensaje, ¿no? Pero no os habéis hecho nunca la pregunta de dónde se quedan los mensajes de WhatsApp mientras tu madre no enciende el teléfono. Porque ahora pone, WhatsApp está cifrado. Sí, ¿desde cuándo? Desde hace menos de 2 años, ¿vale? Y aún así, el cifrado de WhatsApp, los que nos dedicamos a esto, pues sabemos cómo es. No voy a evitar hacer comentarios aquí, pues se está viendo Facebook. Pero no es un buen cifrado. Entonces, esto era como nació para una red abierta, dinámica, flexible. Era tan flexible que todo el mundo la empezó a adoptar. Pero fijaros, no hay cifrado, no hay comprobación de la conexión, y yo le mando el mensaje y mando 10.000 copias del mensaje para que llegue. Y si no sé que ha llegado, lo mando otras 10.000 veces. Eso lo hace vuestro ordenador continuamente, ¿eh? Pensadlo, ¿eh? Por cada email, por cada WhatsApp, ¿eh? Pensar esto. Y luego siempre meditar dónde se quedan los pobres mensajes de WhatsApp cuando no están en el teléfono de la gente, porque alguien los tiene que coger. Y si los coges, ¿qué puedes hacer con ellos? Leerlos, manipularlos, cambiarlos, pensarlo. Cuando mandéis información confidencial, cuando alguien mande un email con un contrato por email. O sea, los contratos no se mandan por email, ¿vale? Un día, si queréis, os explico cómo se mandan, pero no se mandan por email, ¿vale? Pero no se mandan, luego no os extraña que salgan. Pues bueno, ¿qué más cosas hay? Bueno, el lenguaje de HTML. Oye, qué bonitas son las páginas, qué divertidas, cuánto contenido hay. Bueno, ¿dónde se inventó el HTML? El HTML lo inventaron unos científicos que están en el CERN, como aquí todos somos españoles, pues todos sabremos lo que es el CERN, el Centro de Acelerador de Partículas Franco-Suizo. Y allí, pues estaba gente, pues eso, pues, científicos, como Punset, que a mí me gustaba mucho, y estaba ahí, pues con los suyos, y oye, ¿cómo intercambiamos la información? ¿Cómo la estructuramos? Y dijeron, bueno, pues vamos a hacer un lenguaje para que yo estructure cómo exploto protones contra neutrones y tal. Muy bien. Entonces, cuando estos hicieron eso, nadie pensó en password y cosas de esas. Es decir, esto era un lenguaje que se utilizaba para eso. Entonces, no hay password, no hay orientación a conexión. De hecho, yo me dediqué a programar muchos años en al principio de mi carrera profesional. Y cuando estábamos al principio de Internet, que yo ya soy viejo, pues no había manera de que una página de un home banking pasara por una password. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos hemos inventado cosas. Pues metemos información en vuestros ordenadores, cookies, que habréis oído hablar y cosas, pero las metemos en cualquier lado, que un hacker las puede entender y yo puedo coger la sesión tuya y simularla y hacerlo. No está diseñado con seguridad, tampoco está hecho con eso. Y luego están los sistemas operativos. Bueno, pues aquí tenemos a dos chicos muy simpáticos en los años 70, Guillermo Puertas y Esteban Trabajos, bueno, o los habréis conocido por sus alias en inglés, ¿no? De Steve Jobs y Bill Gates, ya, es que suena menos sexy cuando lo cuentas en español. Ahí lo tienes, ahí lo detuvieron a Bill Gates y tal, esto es real. Steve Jobs tiene más detenciones, por eso no lo he puesto, porque tenía muchos vicios, era un tío brillante, pero es raro ver a Bill Gates detenido y tal, ¿no? Pero sí, le pillaron borracho conduciendo cuando tenía... Ahí fue cuando montó Microsoft, ¿no? Bueno, estos chicos se conocieron y, de hecho, Microsoft, uno de los primeros trabajos que tuvo fue desarrollar software para Apple. De hecho, trabajó con el Excel.
Y Apple estaba abierto a que otros softwares, otra gente desarrollara software. Lo hizo tan mal Bill Gates, y de ahí viene y tal. O sea, era tan malo el software, fue el Excel, lo que le hizo y tal. Era que Bill Gates tomó una decisión y dijo: nunca más voy a dejar que una aplicación de terceros toque mi sistema operativo. A partir de hoy, y esto es muy importante, a partir de hoy los sistemas operativos de Apple van a ser el hardware, el sistema operativo y las aplicaciones, todo va a ser de Apple. ¿Habéis intentado instalar un Android en iPhone? No se puede. ¿Habéis intentado cambiar el sistema operativo de un iPhone? No se puede, tienes que romperlo. Pero ¿cuántos Samsung, LG y tal tienen distintos de Microsoft, de Google? Entonces, Microsoft tomó otra decisión y es: yo voy a hacer un sistema operativo abierto para que todo el mundo pueda hacer aplicaciones aquí. Pero los programadores, yo lo siento, pues si alguno todavía tiene la esperanza de que son buenos, no somos buenos. Si no, pues mira las cosas que pasan con la aplicación al COVID y tal. En fin, programar es complicado. No, pero es complicado, ¿no? Hay que... Y yo les tengo mucho cariño, ¿eh? Además los conozco. O sea, pero programar es complicado. Yo he programado y hay gente que era... Yo era bueno programando, pero no era limpio. Yo voy a reconocer que no era un código y tal. Entonces, cuando programas, las cosas se hacen mal. Entonces, ¿qué pasa? Apple decidió que todo sale de su fábrica y con calidad. Es un sistema operativo integrado, como que llevan las centrales nucleares o los aviones, gracias a Dios, ¿vale? Pero Microsoft no. Microsoft era un sistema operativo más abierto, por eso es más popular. Pero, ¿qué ocurre? Entre el sistema operativo y las aplicaciones había lo que desarrollaban los programadores. Y eso no está bien hecho. No está bien hecho desde el Windows 3.0. Entonces, ahí viven los virus. Ahí viven malware. Ahí no es que sean tan malos, es que es muy fácil encontrar sitios donde meter cositas. Nunca oiréis hablar de, se pasó ya con un terrorista en Estados Unidos, hackear un iPhone te puede costar entre 1 y 3 millones de dólares. Hackear un Android lo puedo hacer hasta yo, que soy el más tonto de mi empresa. Entonces, esto es... Tenemos un protocolo que estaba hecho para sobrevivir a una guerra nuclear, un sistema de lenguaje que estaba hecho por científicos para nada de seguridad y unos sistemas operativos que son tan abiertos que cualquiera puede hacer eso. Pues si queréis lo combináis y a ver qué sale. Se llama Internet. Entonces, lo que hay que entender es que ese modelo es súper práctico, ha traído mucho bienestar a la humanidad, está facilitando mucho nuestra vida, pero no se diseñó con seguridad. No se diseñó con seguridad. Y a partir de ahí, cuando una cosa no se diseña con seguridad, pues pueden pasar muchas cosas. Yo siempre recurro a los clásicos. Y aquí Bruce Lee siempre lo pone. A mí me encanta esta cita de Bruce Lee. La verdad que la tengo en español, no sé por qué la he puesto. Él dice, esperar que porque eres una persona buena no te pase nada malo en la vida, es como esperar que un tigre no te coma porque eres vegetariano. Esto es la máxima de Internet. ¿Vale? No, tengo un negocio, lo voy a poner en Internet y me voy a forrar en Instagram. Bueno, o te van a robar. Ahora, ¿sabéis que uno de los fraudes más típicos en Instagram es el robo de los negocios de Instagram? O sea, hay gente que vende mucho, entonces tú te pones, la página Albert Camisetas y pones la password es 123456 y empiezas a vender camisetas, como un loco, te ve muy bien. Entonces, de repente llega un hacker que ve que estás en el top y que estás vendiendo muchas camisetas, te hace un phishing, te manda un email, te roba la clave y luego te dice, oye, para recuperar, te cambia el Instagram, te pone otro, te lo oculta para que no lo veas, te dice, dame 1 millón de euros o me quedo con tu tienda. Uh-huh. Ese fraude está ocurriendo a muchísimas empresas. ¿Por qué? Porque Albert no activó la doble autenticación, no, estoy poniéndote como ejemplo, no puso una password, porque él dijo, ¿quién va a interesarse por esto? Pues alguien que ve que no te va a pedir 1 millón de euros, pero a lo mejor te pide 1,000 o te pide 2,000, ¿no? Entonces, ese tipo de fraudes es porque no puedes esperar que en Internet te pasen cosas buenas. La mentalidad es, vamos a esperar lo inesperado. Y ahí es donde nace un poco la mentalidad de ciberseguridad. Fijaros en esto. Mucha gente no se acordará de cuando había un rascacielos, rascacielos chiquitito comparado con lo que hay en Dubái, en Madrid, que era el Windsor, sí. Que ahora es el Corte Inglés. Bueno, mis hijos no saben que haya bien. Bueno, yo creo que fue en 2006, 2005, se quemó entero, ¿no? Y entonces, al final, aquí lo que pensamos es, se ha quemado, qué desastre y tal. Ahí estaba Deloitte, estaba Garrigues, había un montón de bufetes, se perdieron cantidad de información. No voy a decir si quién lo quemó o no, eso es el misterio ese del Windsor, ¿no? Pero la verdad es que se perdió todo, ¿no? Entonces, la pregunta es, esto fue en 2005 y se derrumbó entero el edificio. ¿Cuántas de las empresas que nos están viendo hoy, de los que estamos aquí, incluso los que estamos en esta sala, tenéis un backup de vuestros datos? Del móvil. Es decir, me llevo vuestros móviles. Ahora mismo, venga. Yo me los llevo. Venga, lo borramos. ¿Quién sube la apuesta? Yo, el mío, está sincronizado de esta mañana. Entonces, si a mí me dan otro, lo regalo. Pero esto las empresas no lo pueden hacer. Entonces, luego nos extrañamos de que cuando viene un ransomware, no podamos recuperarnos. O sea, si en nuestra vida no tenemos cierta higiene, ahora todos llevamos las mascarillas. Ahora no, porque estamos con la social distance, pero a mí me encantaría que lo que se está haciendo con las mascarillas, la gente lo aplicara a los dispositivos digitales. Es decir, ¿por qué no pago, cuánto vale el iCloud? A lo mejor 1 tera. ¿Por qué no contrato un backup de iCloud o de Android o una empresa que me haga esto?
Pues esto es de 2005 y sigue habiendo muchas empresas, ¿no? Yo me gusta ponerlo de good, cheap and fast, es decir, esta combinación siempre es buena. Es decir, si es bueno y barato, no puede ser rápido. Si es rápido y bueno, no puede ser barato. Y si es barato y rápido, no puede ser bueno. Entonces, esto vale para todo. Entonces, no, lo digo porque en ciberseguridad nosotros al final tenemos que competir con muchas empresas y nos dicen, bueno, pero es que vosotros tenéis unos precios. Digo, sí, bueno, pero te lo podemos hacer más barato. Pero no va a ser bueno o no va a ser rápido. O te lo podemos hacer mejor, pero no va a ser barato ni va a ser rápido. Entonces, esto al final me gusta porque parece terrible, pero hasta que no nos pasan las cosas no las esperamos. El teletrabajo y el COVID, ¿no? ¿Cómo nos ha traído todo esto hasta aquí, ¿no? Pues, fijaros, cuando un militar va al desierto, fijaros el equipamiento que tiene, ¿no? Además, he llamado la atención sobre la PDA, que me gusta porque los militares siempre llevan una PDA en el equipo, ¿no? Y yo le pregunté el otro día a un amigo mío que es militar y digo, ah, ¿lleváis militar? ¿Lleváis PDA en el desierto? Y dice, sí, el papel de apuntar. Y me pareció brillante porque, digo, claro, porque en el desierto no puedes tener un cargador, ¿no? Pero hasta esos detalles se miran, ¿no? Pero este otro pobre que está a la izquierda somos nosotros. Es lo que han hecho las empresas con el COVID desde marzo hasta abril, en todo el mundo, ¿eh? Dubái, España, Rusia, China, es mañana estás en tu casa. Y ahí está el chico en su casa con un teléfono que si yo te llamo, oye, perdón Albert, soy del departamento de soporte de la embajada y necesitamos cambiar tu password, ¿me la dices? Claro, no puedes verificar. Correcto. Están en el desierto. No les hemos enseñado que hay gente mala. No les hemos enseñado que pueden ser un objetivo. Porque hay muchas empresas españolas que están en el top y que son objetivo. Y esos pobres están así. Pero no han recibido una cosa fundamental que sí reciben los militares, que a mí me encanta el modelo y por eso nosotros lo copiamos y trabajamos mucho la formación de clientes y nuestra es formación. Es decir, tú no puedes mandar a una persona a su casa que está tranquilamente en su desktop aquí para que mañana esté trabajando ahí porque no está preparado en seguridad. No voy a hablar de qué antivirus le has puesto. Tal. Luego hablaremos al final de la charla de qué tecnología se puede hacer. Pero esto es lo que les hacemos, les condenamos al ostracismo, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Siempre a la gente le gustan los... Bueno, ¿qué tal 2020? Bueno, pues 2020, como podéis imaginar, es terrible. O sea, no solo por lo que estamos viviendo, sino porque además cuando hay un ataque, cuando hay una amenaza, cuando hay una pandemia, cuando hay muertes, los cibercriminales se ponen las botas. Entonces, aprovechan. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tops, ¿no? Bueno, el escenario del COVID nos ha traído phishing creciente. Ahora explicaré lo que es el phishing, que sobre todo tiene que ver con el email y con los engaños por email. Nuevas familias de malware, es que si ya teníamos poco virus, pues han hecho más virus, más activos. Tengo que irme a lo técnico. Nuevos vectores de ataque, ¿no? Y esto diré, bueno, pues nuevos vectores de ataque, pues es ahora te atacan por el SMS, te atacan por el iPad, entonces... La manera de entrar a las organizaciones es tremenda, es decir, es como intentar, como estás con un grifo en casa y dices que gotea y estás poniéndole espaladrapo y al final siempre gotea, bueno, pues es que estos tíos buscan las cosas más increíbles. Voy a poner algún ejemplo para que lo veáis, ¿no? La VPN, el teletrabajo remoto con la conexión, eso es terrible porque hemos visto cosas alucinantes, gente que se conecta por internet, gente que se conecta por el móvil, el ransomware masivo y luego la combinación terrible de cloud, de la nube y los móviles, ¿no? O sea, estos siete elementos combinados pues, nos han traído los top, ¿no? El primero, el ransomware, ¿no? Os he puesto ahí, todas las que os he puesto ahí son públicas, ¿eh? No violo ningún NDA porque han salido en los periódicos. Esto es solo una pequeña muestra de los pobrecitos que se han llevado por delante. ¿Qué es el ransomware? Muy rápidamente, pues es básicamente que bien o porque has abierto un archivo, normalmente PDF, o porque has abierto un email, normalmente un email que no tal, que suele poner factura o new invoice o your Netflix subscription, alguna cosa de esta, ¿no? Tu suscripción de Netflix, pues con que haya un simpático en tu empresa que le dé al dedito, la herramienta peligrosa que tenemos todos en la mano, derecha o izquierda, que es la herramienta, yo lo ataría a la silla, y con que, fíjate, no es broma, lo decía el otro día, me acuerdo que lo contaba en un seminario que dimos a la Armada en Chile, si pusiéramos una goma elástica al dedo de los usuarios para que tardaran unos segundos en darle al clic y así leyeran el email, no es broma, leyendo un email, con dos veces que leas un email, la mitad de los phishing y la mitad de los ransomware no pinchas. Pero en la vorágine, oh, factura, oye, María, tal, no sé qué, a nosotros nos pasó también y tal, dale, paz, y no le das. Entonces, esa gomita elástica para que tal, ese es el mejor antivirus que hay, de verdad, no lo digo de broma, además lo cuento siempre en los seminarios y tal. Una vez que pinchas, ya es toda una fiesta. Es decir, una vez que pinchas, ya no hay pocas tecnologías, hay una tecnología nueva que es el EDR, que te puede poner. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, y lo he puesto ahí, estas nueve empresas juntas han tenido que pagar más de 50 millones de euros, ¿vale? Y hay datos que puedo decir que están contrastados, otros que sabemos porque tenemos otras fuentes, 50 millones de euros para seguir operando. Alguna de ellas todavía no está totalmente operativa, no voy a decir cuáles. 50 millones de euros, habréis oído hablar de Garmin, el tema Mafra y tal. Estamos hablando de 50 millones de euros, 8 empresas, dividir vosotros, ¿vale?
y estas son muchas españolas, ¿eh? O sea, Vodafone, Orange y tal, o sea, tuvieron Telefónica en el año, ¿no? O sea, entonces, hay que tener cuidado, ¿no? El ransomware es un peligro. Ojo, lectura y formación, es lo mejor que se puede hacer. Los ataques al teletrabajo, bueno, es el famoso BEC, que está muy de moda, así ya sacáis otro concepto. El BEC es el Business Email Compromise, que es emails que comprometen al ataque. Esto es, también se le llama el timo del CEO. Esto, aunque parece una tontería, es tan sencillo como que alguien se hace una dirección de correo con mi nombre parecido y se lo manda a mi financiero, a mi CFO, me dice, oye, Julio, es como se llama nuestro financiero, transfiere 10 millones de dólares, no sé si hay 10 millones a la cuenta, pero 10 millones de dólares, ¿verdad? Seguro que sí, 10 millones de dólares al HSBC de Hong Kong, que tenemos un proyecto allí para montar un centro. Iba Julio, el email, y transfiere esto. Parece una tontería, pero lo están haciendo. O sea, es una cosa increíble, pero está pasando. Hay que tener mucho cuidado con la suplantación ahora. La última que hemos visto es por voz. Fantástica. O sea, el otro día vimos uno y estaba simulado como el deepfake, y era el mismo tono del CEO. Era una persona conocida, habían sacado sus trozos de la tele. Impresionante, impresionante. O sea, y nada, lo paramos en el último momento porque bueno, saltó una alarma de un sistema que teníamos y ya le llamamos al oye, pero llegó una doble autenticación, ¿no? La doble autenticación es fundamental, ¿no? La tercera, esa es muy típica en el Golfo, el smishing y el SIM swapping. Este en España está pasando menos, pero por ahí fuera es más fácil. El SIM swapping es, aunque parezca mentira, que te hacen una copia de tu tarjeta SIM. Entonces, básicamente, al hacerte una copia de tu tarjeta SIM, tú estás en tu banco y de repente el hacker está haciendo una transacción, sabéis que aquí te llega un SMS y en España también, bueno, pues ese SMS le llega al hacker. De hecho, luego te llega a ti cuando el hacker te ha dejado la limpia la cuenta. Entonces, el SIM swapping es uno de los ataques que más están creciendo ahora en España. Los fabricantes de SIMs están bastante fuertes, pero está empezando y tal. Aquí se invierte menos en ese tipo de tecnología, entonces en Middle East y en el Far East es muy típico. Y luego la otra es las aplicaciones fake en Google Play. O sea, eso es algo, nosotros tuvimos alguna con Gran Hermano VIP hace unos años y tal, que fue terrible. O sea, sacaron una que era muy similar, el Google Play, y era lo mismo, pero tenías que pagar 0,5 euros para bajarte la app. Pues se lo bajaron 150.000 personas en 2 días. ¡Wow! Si queréis hacer el cálculo. Y bueno, luego, claro, es intrazable. Cuidado con esto porque la gente dice, no, pero la policía, no, olvidaros. O sea, olvidaros porque estamos hablando de 0,5 euros timados a 150.000 personas. O sea, ¿quién va a poner una denuncia por 0,5 euros? Y el otro no puede decir que le han protegido porque es que la aplicación no era suya. Entonces, cuidado sobre todo los usuarios de Android. Yo lo siento mucho, pero para mí el usuario de Android es un usuario que tiene una formación específica. O sea, Android es un sistema operativo, igual que Microsoft, que hay que saber. Si tenéis a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestro abuelo, un iPhone. ¿Vale? Buscar un descuento o lo que sea y tal, comprar un iPhone o el teléfono para tontos este que tiene un botón solo, y tal, no sé qué. Pero no compréis un Android. No por nada, porque el Android es guay para los millennials, que tiene un montón de aplicaciones, filtros, tal, no sé qué, para hacerse el Instagram y tal, para las chorradas esas del TikTok y tal, que si podéis intentar quitárselo a los niños. El otro día han expulsado en el colegio de mis hijos, ayer expulsaron a dos niñas porque publicaron un TikTok sin mascarilla y chupándose la cara. Bueno, una tontería de niñas, estamos hablando de 12 años, para hacer la gracia. Bueno, expulsadas. Pero, ¿sabéis lo gracioso de esto? Fijaros, hay una cosa que yo siempre lo digo. Internet es como un tatuaje. O sea, esas niñas, ese TikTok no vas a aparecer nunca. Nunca. Y la gente se le olvida. Un tatuaje se borra mejor que un TikTok de internet. No. Hey, mucha gente, o sea, no os hacéis una idea la cantidad de gente que hemos ayudado y se ha despedido en procesos de contratación, incluso en nosotros, que no ha entrado por una fiesta tonta del 2008, del 2005, o lo que sea. Entonces, cuidado con esto y sobre todo con el Android, porque es bastante peligroso, ¿no? Luego, la vulneración de sistemas operativos obsoletos. Bueno, esto, para los que no son técnicos, tampoco vamos a castigar a nadie aquí con que es un sistema operativo obsoleto. Como somos españoles, la mitad de las cosas las cogemos sin licencia. Es una cosa triste, pero es lo que hay. Entonces, hay que intentar que todo esté actualizado y para eso, pues, a veces hay que pagar. Es un concepto extraño, pero hay que pagar. O sea, de verdad, yo lo insisto, una caña... O sea, si al final te vas a quitar de una caña a la semana por comprar el Windows original, el Office original. Creo que ahora el Office 365 en versión Home Office cuesta, me parece que son 9,99. O sea, estamos hablando 10 euros al mes, ¿vale? Que es verdad que estamos todos mal de dinero y tal, pero es que si no, yo no entiendo, hay una pandemia y tal, no, pero estos sistemas antiguos son lo peor. Y lo malo es que vemos empresas todavía que lo siguen teniendo. Estos sistemas antiguos están controlando petróleo, centrales nucleares, agua, depuración. Vemos un montón de válvulas controladas por sistemas operativos antiguos. Entonces, hay que actualizarse. Es verdad que a veces cuesta y siempre hay uno que pone pegas y tal, pero están entrando por estos sistemas operativos antiguos a las empresas por detrás de una manera exagerada, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que
se espera que hacia finales de 2020 pueda haber sistemas de control de IoT y de Internet of Things más de 26 billones. Entonces, que es que son sistemas que no están conectados a Internet, que solo son, pero que están con una tecnología parecida a Internet, ¿no? Y estos son nuestros top, ¿no? De lo que tenemos ahora en Internet, ¿no? ¿Qué recomendamos nosotros o cuáles son los tips, ¿no? Porque así llevamos 35 minutos y así ahora voy a contar un par de tecnologías y tal. Bueno, lo más importante, segmentación de red, externalizar la seguridad. ¿Por qué? Porque yo cuando monté la empresa me di cuenta de que la necesidad de la externalización de seguridad es algo necesario. Es decir, igual que cuando yo voy a un mecánico, no lo hago yo. Yo hace muchos años, que bueno, de hecho, yo creo que yo no, o sea, sé cambiar, bueno, cada vez yo no sé cambiarlo, yo creo que sé ponerle agua al parabrisas y creo que una rueda no me atrevería a cambiar, o sea, creo que una vez lo intenté y me hice más daño que otra cosa, entonces, llamas al del seguro, no, pero es así, porque hay cosas que ya están externalizadas, es decir, pues si vamos a utilizar cloud, vamos a Amazon, a Google o a Microsoft, ¿no? Entonces, la seguridad gestionada ya, pues todos hemos madurado mucho, los precios son súper razonables y cuando no es tu negocio, pues no te metas. Es decir, oye, yo quiero lanzar una página o tengo una página para empleados o quiero poner mi negocio en Internet o voy a poner un Bidi para que puedan reservar. Bueno, sí, al final llamas a una empresa de ciberseguridad y formación. Lo tienes en Internet, lo tienes en YouTube, en este seminario, en esta presentación. Nosotros también damos cursos para empresas, para ejecutivos. Formación. La formación te ahorra millones de euros al año en inversión de seguridad, ¿no? Protección de acceso remoto. Cada vez que intentas acceder, no piensa que entre el usuario y tú está Internet y ya sabemos cómo está hecha Internet. No voy a decir la palabra, pero no está bien hecha. Entonces, si has mandado a tu usuario a Internet y estás en la oficina, ahí hay algo que no funciona. No te fíes de lo que hay en medio, que eso nos ha llevado a muchos problemas. La protección del cloud. El cloud no es perfecto. Cuidado, la gente llega, oye, no, voy a montar un servidor, me lo dan todo hecho. Bueno, yo siempre digo aquí, buscar servidores y aplicaciones en sitios jurídicamente sólidos. ¿Qué quiero decir? Si vas a montar algo aquí, contrátalo en España. A Athens, a Arsys, a 1&1, a Telefónica, a Cartagon. Hay un montón de proveedores. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen un CIF que está bajo la regulación española en la Unión Europea. Protección de datos, seguridad, antifraude, seguridad jurídica. Todo lo que quieras. No vayas a un servidor barato en China, porque luego pasa lo que pasa. O sea, lo barato no hay gratis. En gratis no hay nada en Internet. Eso es mentira, ¿vale? Backup. De tu móvil, de tu Android, de tu tablet, del sistema, de lo que hay en una oficina. Eso, importante. Doble factor de autenticación, súper fácil. Es gratis. Bajaros, el que no lo tenga, Google Authenticator, gratis. Lo puedes activar en Facebook, lo puedes activar en tu banca electrónica y tal. Gratis, Google Authenticator. Vas, te lo bajas, y te da un código de seguridad y tal. No cuesta nada, a veces es un poco pesado, pero siempre hay un amigo friki que te sabe llevar para guiarte, ¿no? Es un tal. Y luego, los equipos de respuesta ante incidente. Nosotros tenemos una división que es de comandos, ¿no? Es decir, pues hay muchas empresas que dicen, oye, yo no soy cliente de Ayuken, ¿no? O no tengo una empresa de ciberseguridad, pero tengo un problema. Bueno, no se lo cuentes a tu vecina. ¿No? Y hay distintos, nosotros somos como un cura, es decir, nosotros es secreto confesión. Entonces, a nosotros no lo cuentas, hay un incidente, nosotros lo vemos y decimos, oye, ¿qué podemos hacer? Pues una vez te podrá salir caro, otra vez te podrá salir barato. Obviamente, si te han bloqueado toda la empresa, barato no va a ser. Pero bueno, pero alguna manera habrá. Sí que es verdad que cada vez más nos parecemos entre el mundo de los virus digitales y los virus personales. Es decir, hay virus personales y vivimos ahora este momento en el que sabemos que no hay vuelta atrás y que el final es el final y no tiene remedio. En Internet también pasa. Entonces, hay que ser consciente que nuestras frivolidades en Internet ya también nos pueden costar el negocio. Y desafortunadamente, pues yo conozco muchas empresas pequeñas y medianas pues que han sido víctimas de ataques y esta vez, ¿no? Y bueno, yo, por mi parte, aquí ya hay más un contexto de lo que hacemos. Este sí es importante. Hemos desarrollado un concepto novedoso que nos ha premiado Gartner como somos la única empresa española que sale en el informe de Gartner de protección multicloud. Una de las 5 únicas europeas entre las 26 del mundo. Y es porque, bueno, hemos innovado. Además, gracias a fondos del Cebeti, que siempre diré que no les agradeceré suficiente el apoyo. De hecho, nosotros vinimos a Dubái gracias a... Ah, sí. Qué bueno. Entró en nuestro accionariado. Siempre se lo agradeceré muchísimo a Cedet y Agbar, un fondo conjunto que tenían. Ellos saben que eso es tal. Y así vinimos a Dubái, gracias a esos fondos. Y extendimos a Chile, extendimos a Latinoamérica, ¿no? Y bueno, fue la base de este producto innovador, que además está reconocido a nivel europeo como de Riches and Development, como IPAS de
innovador y bueno, pues la verdad que es lo que estamos ahora utilizando más, ¿no? Y bueno, os dejo un apunte porque mucho lo habéis oído aparte del B, que es el EDR, ¿no? El EDR es un nuevo tipo de antivirus que es de lo poco, junto con el backup, que te para el ransom, bueno, porque va a ser una pregunta que me van a hacer, entonces es, oye, ¿qué puedo comprar o qué puedo hacer para que no me entre el ransom? Bueno, primero formación, luego atar el dedo con la gomita del usuario y luego hacer backup y un EDR. El EDR es una tecnología nueva, no es muy cara, y es la evolución del antivirus. Es un antivirus que tiene inteligencia, ¿no? Y yo, por mi parte, tampoco... Luego aquí hay más, pero voy a pasar. O sea, no, he dejado un montón de slides explicando cómo se proteger de correo, cómo proteger cada cosa en el email y tal, para que lo puedan ver, ¿eh? O sea, no, esto lo dejo aquí. Ya, gracias. Entonces, tampoco, así dejamos un poco de tiempo para lo demás. Es ya para el que tenga curiosidad técnica, pues hay toda una explicación de cada una de las... de las soluciones de cada una de las cosas que he contado para que no haya tal. Pero yo resumiría siempre el tema de la ciberseguridad está creciendo porque están creciendo los ataques, porque el entorno está creciendo, cada vez es más dinámico y porque los usuarios no están bien formados, ¿no? Al final, esto al final es un coche. Yo siempre hago el símil de, ¿tú lo dejarías a un crío de 12 años en la sex side de un Lamborghini? Y tal. Bueno, aquí a lo mejor lo hace, ¿no? Pero yo no puede. Y además dices varias cosas, ¿no? Dices un Lamborghini, es la sex side y es un niño de 12 años. Entonces sabemos que un niño de 12 años no tiene edad para conectarse. Fíjate, no les dejamos un coche y les dejamos un iPad. Dos, hay una formación. Es decir, tú tienes que hacer una formación y un test. ¿Quién nos ha pedido un test cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo y nos entregan una tablet total que tiene una potencia tremenda? Es como un Lamborghini. Es decir, hay muchas empresas que gastan muchísimo dinero en dar un excelente equipo a sus clientes, a sus empleados, pero al final es un Lamborghini. Entonces, y sabemos que un Lamborghini no se conoce como un Renault. No puedes apretar el acelerador, no puedes hacer cosas, y la formación nadie les ha hecho un test. Si formamos a la gente y le damos solo lo que necesita, vamos a aumentar mucho la seguridad. Y bueno, por mi parte tampoco, ahora, pues si hay preguntas, pues encantado de coger las preguntas. Muy bien. Bueno, Juan Miguel, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Mucha información, mucha incertidumbre. Preguntas yo tengo muchísimas. Ya tenía algunas preparadas, pero traigo otras que he ido apuntando sobre la marcha. No sé muy bien por dónde empezar, pero bueno, por dónde me parece que es... Internet, has dicho que Internet está mal construido, mal programado. ¿Quién es? ¿Hay alguien al que le podamos pedir responsabilidades? ¿Hay alguien que pueda hacerse responsable de esta mala programación? Bueno, a los responsables de sistemas operativos yo creo que se podría, pero al final una de las cosas que nadie se fija es que cuando te compras el Windows, por poner un ejemplo, muchos software, hay un disclaimer enorme que nadie se lee, en el que tú directamente... Pero a mí me hacía mucha gracia, ya no sé si sigue, pero recuerdo en mis tiempos mozos cuando empezamos con el Windows 3 y luego con el Windows 7, algunas partes específicas de la licencia de Microsoft ponía bajo su riesgo y Microsoft no tal, no lo instale en centrales nucleares, pero eso venía, ¿eh? Okay. Sistemas críticos. Entonces, ellos mismos ya te dicen que si tú quieres un sistema crítico, no es esto. Es decir, ¿por qué? Porque los sistemas críticos se pagan aparte. Sí que es verdad que hay algunas iniciativas que yo espero que los gobiernos, la Unión Europea está en ello, Estados Unidos, está pensando en hacer la Internet 2.0 o la 3.0, ¿no? De decir, oye, vamos a hacer un Internet seguro, vamos a intentar hacer un Internet distinto, ¿no? De personas fiables, ¿no? Y claro, ya hubo un intento con el email y tal. Entonces, los hackers son muy listos y los malos, ¿no? Los crackers, pero hay algunos intentos, ¿no? Decir, oye, vamos a intentar hacer segregación. Y yo creo que el futuro va a ir porque Internet se segregará. O sea, lo normal es hacer un Internet para sistemas críticos, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con aviación, petróleo, oil and gas. De hecho, en España fuimos pioneros y nos han copiado muchos países de Latinoamérica con el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, el CNPIC, dependiendo del Ministerio de Industria o del Ministerio de Interior. Y bueno, yo creo que eso ese es el camino, ¿no? Pero ahora mismo, como usuarios, tú tienes que saber qué es el Wild West, es el salvaje oeste, y en el salvaje oeste tú montas tu granja y si vienen los indios, va mal que tengas un Winchester o dos. Sí. ¿Los gobiernos pueden hacer frente a estas iniciativas ilícitas o desleales que hay en Internet? Pues mira, la Unión Europea, es curioso, la semana pasada se han tomado de las primeras medidas de sanción a ciberataques, pero claro, como yo digo, al final esto es como la niebla de Stephen Hawking, es decir, para poder pegarle un tiro a alguien hay que verlo, ¿no? O sea, sí. Al final, el problema es que el enemigo es difuso. Hay una película que a mí me gusta mucho, de 007, muy antigua ya, casi te diría que de mi época, bueno, no es verdad, pues, anterior, que es GoldenEye, que sí. Si ya lo habéis visto, cuando el láser del satélite se iba conectando a los nodos, el 007, el informático, intentaba seguir los saltos, ¿no?
iba de Moscú a Estados Unidos. Entonces, cuando la policía, nosotros colaboramos siempre que podemos con los cuerpos y fuerzas de seguridad de distintos países, claro, tú dices, tú estás en Dubái, eres español y te han hecho un fraude aquí. Entonces tú vas a la policía y dices, oye, me han hecho un fraude, me han intentado robar mis credenciales del First Abu Dhabi Bank o del MBD o lo que sea. Y entonces llega y dice, perfecto. Entonces, eso se hace una traza, miramos de dónde viene. Entonces, la primera que se ve dice, bueno, pues viene de España, pues vamos a España a ver lo que hay. Llaman a la policía de España, que se ponga, de Francia, y la de Francia va a decir, ah, mira, pues viene de Argentina. Y el de Argentina y tal. Es muy fácil para los informáticos y para los hackers que quieren hacer eso, meter 4 o 5 saltos. El problema está en que saltas de una jurisdicción de Emiratos a una jurisdicción europea, a una jurisdicción latinoamericana. Fijaros, Google no da los datos de conexiones, salvo que la denuncia esté puesta en Estados Unidos. ¿Vale? Y eso ha bloqueado, bueno, a nivel internacional hay muchos jueces españoles que están desesperados porque no pueden seguirlo. No tanto por el fraude, hay cosas peores, tráfico de trata de blancas, pedofilia, tráfico de medicamentos. Entonces, lamentablemente los gobiernos van muy por detrás de esto. Y el problema está en que, yo no lo he contado aquí, pero ¿cuál es el país más poblado del mundo? Esta pregunta parece de trivial, ¿eh? Pero sí. Tiene truco, porque si no, no tal. Bueno, a ver, ¿cuál es el plan? China. Vas a fallar, o sea, no te preocupes. China. Bueno, si hablamos de los físicos, tal, pero que no son los más poblados, pues hablaríamos de China y tal. El país más poblado del mundo es Facebook y luego es Instagram. Y dirás, no. Y yo te digo, bueno, ¿qué es un país? Es un grupo de usuarios que tienen unas reglas, que tienen unas leyes, que se rigen bajo unos intereses y que tienen un objetivo. Ahora mismo, Facebook es más grande que cualquier país. Claro. Y Facebook cambia gobiernos, Facebook cambia tendencias. Es decir, el problema está es quién gobierna a Zuckerberg. Ya lo están intentando hacer en Estados Unidos. Pero el problema es, yo he montado una empresa, pero es que Instagram, TikTok, Facebook, ¿por qué Oracle quiere comprar TikTok? Es que es ridículo. Uh-huh. Bueno, lo primero porque tiene dinero para comprarlo. Y lo segundo porque ese mundo de usuarios es su mundo. O sea, la gente, estos ya han entendido que el mercado no es aquí. El mercado es en otro mundo, que es Matrix, que está ahí. Claro, sí. Pero esos pueden cambiar cosas contra los gobiernos. Y ya está pasando. Uh-huh. Pregunta personal, ¿qué teléfono usas? Bueno, yo llevo 3. Entonces, por distintos motivos, ¿vale? Todos son multisim y todos tienen SIM de distinto país. El Android es para ver que estoy en forma, es decir, para intentar sobrevivir. O sea, este no tiene fotos ni nada mío porque sé que lo que hay aquí está perdido. Para la causa, tiene antivirus y tiene todo, pero este es para estar en forma, porque hay que ver cómo funcionan las cosas. Y luego llevo el iPhone, de hecho el iPhone, este se mira a ti, luego un día os cuento que hay diferencias. No lo sabéis, pero yo lo cuento, este sistema operativo no es el mismo que el del resto del mundo. Sí, por eso no. ¿Has probado FaceTime aquí? No, el FaceTime no sabía. Ya, claro, pero eso para quitar el FaceTime hay que tocar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, mira, esto es interesante. Hay algunos gobiernos que dicen, yo quiero saber las cosas que pasan, porque es mi país. Claro. Y eso, la cuestión es, ¿a cuánta libertad estás dispuesto a renunciar por tu seguridad? Y ese equilibrio depende de casi si eres un buen ciudadano o no. De hecho, en China hay un scoring, que eso para nosotros, los españoles, llama mucho la atención. O sea, ¿cómo que hay un scoring de ciudadano y tal? Bueno, sí. Pero la cuestión es, bueno, ¿a cuánto estás dispuesto a renunciar? Es decir, ¿la protección de tus hijos cuánto vale? O la tranquilidad de tu negocio. Ese es el eje. Entonces, Android es muy flexible, pero es muy difícil de proteger, ¿vale? Entonces, yo normalmente siempre recomiendo iPhone porque está más, bueno, lo que he explicado antes, está todo integrado y es más sencillo. Bueno, aquí también se te puede hacer, o sea, al final el dedito es igual de peligroso en los dos lados, ¿eh? O sea, no depende de lo que pongas y tal, pero hay que ser crítico. Vale, por estos son más baratos. Pero, ¿y utilizas el WhatsApp todo normal? Utilizo el WhatsApp para algunas cosas, no tengo Facebook solo para la familia, porque no tal, no tengo tal. Tengo Instagram y algunas cosas, pero más que nada por tener mi nombre ahí para que no me suplante, que supongo que me suplantarán. Pero no me atrae las redes y no me atrae Internet en el sentido de, porque sé lo que hay detrás. Si tengo que mandar unas fotos, pues utilizo un mecanismo seguro o me acerco a la persona o se lo doy en una reunión familiar, ahora ya no. Pero Internet es muy bonito, pero hay que enseñar a los críos que hay que usar las cosas cuando hay que usarlas. Y se puede utilizar para temas de negocios, pero si vas a utilizar Instagram para un tema de negocio, protégelo. Utiliza una password sólida, utiliza doble o triple factor de autenticación, ten un backup. Es decir, es una pequeña planificación que, de verdad, sí, yo siempre digo, es más barato llamarnos antes que después. Sí, esto es como el fontanero. Es decir, si no antes arrancamos como el abogado. Claro, eso es lo mejor. Mira, me ha gustado, eso te lo voy a coger. Respecto a un tema que ha salido aquí, ¿cómo podemos borrar nuestro historial, nuestra trazabilidad, ¿no? El tema este del vídeo que has mencionado, ¿no?
¿Existe algún servicio que podamos utilizar que limpie todo nuestro...? Bueno, esto es profundo. Es decir, hay un par de vídeos en Internet, yo luego si queréis os lo paso, concienzudamente. Yo el otro día lo hice, por ejemplo, Android, una cosa que viene por defecto es que graba todas las conversaciones que oye. Eso mucha gente no lo sabe. Es decir, el Android tiene como... Está esperando el Google y tal. Entonces, iPhone no, pero el Android, si lo compras from scratch y quieres el asistente Google... Graba todo, es decir, está grabando esto y tal, y lo guarda todo. Es una cosa increíble. Algunas veces la gente dice, me he quedado sin espacio en Google, claro, porque es que cuando lo dices, entonces tengo algunas links que te puedo decir para hacer eso. Profesionalmente es más complicado, tanto el derecho al olvido, que es un tema jurídico apasionante, y luego todo lo que tiene que ver con el SEO, ¿no? El posicionamiento en redes es muy complicado. Existen esos servicios, que es lo que nosotros llamamos de posicionamiento o de eliminación, pero son complicados. Es decir, en principio lo mejor es no estar. No estar y intentar tener una exposición a internet pequeña, yo insisto, porque pero si tienes que estar vendiendo es saber exactamente qué mensajes tienes y dónde los vas a poner y que una empresa de ciberseguridad esté siempre acompañando. Yo digo que transformación digital sin ciberseguridad es fracaso. O sea, es como un coche con 600 caballos sin frenos. Y es así, es decir, pero en el caso este de las chicas que has mencionado, yo estaba pensando en un tema que se hizo muy viral de un par de asesores que eran asesores fiscales, que salían quizá en estado de embriaguez. Esto, claro, este vídeo arruinó prácticamente sus vidas. Sí, eso es así. ¿Hay alguna forma de que de eliminar no. estos vídeos? Hay una cosa curiosa. Google funciona muy bien porque tiene un caché, un backup en cientos de miles de nodos por el mundo. Entonces, el problema no es que no salgas en el Google online. El problema es que los cachés de Google quedan durante años. Claro. Entonces, Google tiene un servicio de pago, también te digo, nosotros lo hemos utilizado para clientes, que es una cantidad absolutamente ingente, que de verdad él sí borra el caché de Google. Lo que pasa es que lo que se indexa en Internet es difícil que se quite. Cuando estamos hablando de redes sociales, siempre pensad que el 99% de las redes sociales que nos gustan no están en España, no están en Europa, no están en Emiratos, están en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, uno de los fraudes más importantes es la suplantación de identidad. Estados Unidos... no han cambiado nada del salvaje. Es decir, usted se protege a usted mismo, por eso le dejan las armas. Es decir, si tú estás en Internet es porque sabes. Y es bajo la política, bajo tu responsabilidad. Entonces, la mentalidad protectora de ese gobierno, de un gobierno social, ¿no? Yo los de Estados Unidos, yo conozco amigos míos que se han arruinado porque han tenido una mala suerte con un cáncer o una desgracia sanitaria. Eso aquí no lo entendemos, ¿no? Pero gente que deja su vida porque no tiene para pagar el médico, ¿no? Entonces, a mí el gobierno, el equilibrio, me parece que está más en Europa. Aunque ahora Europa nos estamos quedando atrás porque no, el salvaje Internet se mide más por los rusos, los chinos o los americanos, ¿no? Mientras que el modelo más protector, como en Emiratos también, es decir, hay un equilibrio entre la libertad y la seguridad, ¿no? Que ahora mismo, o sea, estas niñas, ¿qué es lo que deberían haber recibido? Formación. O sea, no represión, sino formación. Es decir, hay cosas que hay que formar si ellas están con la gracia del TikTok o de un vídeo que el padre tiene replicado luego en Internet en su Facebook, claro, a lo mejor no quería, fíjate, no tengo el detalle, o cuando vuelva a España lo indagaré, porque un padre del colegio, pues, también, pues si puedo ayudar, pues lo intentaré ayudar, ¿no? Porque también es que la están demonizando, ¿no? Es terrible, ¿no? Vamos, hay que cambiar de colegio, seguro, estoy convencido, ¿no? Pero la cuestión es que hay que educar, es decir, ¿cuántos empleados han pinchado en un ransomware y tal? No, ese empleado ha pinchado en un ransomware porque nadie le ha dicho nada. Ha habido fraudes de esos que os he puesto ahí, no os voy a decir quién, que han entrado porque le han llamado por teléfono y han dicho, le llamamos de su centro de soporte de la empresa Cal, que dejen usted la password que no funciona. Y el hombre, a nadie le ha dicho que le iban a llamar para hacer eso. Entonces, no podemos demonizar al usuario cuando hemos hecho un proceso en el que la seguridad no se está teniendo en cuenta. O sea, cuando yo voy por una carretera en España o aquí en Emiratos, hay una cosa muy curiosa de Emiratos, de la lluvia de este último año, es, claro, aquí no pensaban que iba a llover tanto. ¿Sabéis lo que pasa en Emiratos cuando llueve? Lo que lleváis aquí un tiempo. Las calles inundan, no hay desagües. ¿No os habéis dado cuenta? Se pusieron a hacer desagües en noviembre, ¿os acordáis? Y tal, claro, a mí me llegaba el agua del coche por la ventanilla. Sí. Pero claro, alguien dijo, se ha hecho una carretera, tal. ¿Qué carretera en España? Y tal. El otro día me hablaba un amigo mío de un data center que habían copiado un modelo de arquitectura de Sevilla para Cantabria. ¿Sabes? Se terminó inundando todo y tal, porque no estaba dos aguas. Claro, porque el tío que había hecho el proyecto para, creo que era Almería, pues había medido que la pluviometría allí pues era inferior a un litro al año. Y alguien cogió el modelo, no preguntó y se lo llevaron a Cantabria, claro, se inundó a los dos meses. O sea, pero es que se cayó todo el techo. Entonces, esto es lo mismo, es decir, oye, he visto que la transformación digital de tal empresa es un éxito. Sí, pero no todos los modelos valen para todo el mundo. Puede ser tu sector, finanzas, gobierno, etcétera. Y eso es lo que hay que tener en cuenta.
Y es lo que nosotros trabajamos, es decir, que yo tengo muchas herramientas y mucha tecnología, pero nos encanta más trabajar en la parte de tener una relación, de hecho, la relación con nuestras empresas, yo creo que no hay ningún cliente que se dé de baja, gracias a Dios, es decir, llevamos a relaciones con clientes de 8 o 9 años desde mucho tiempo. Respecto a esta estafa que has mencionado, ¿no? La estafa del CEO o suplantación de identidad, a mí lo que me sorprende es que a menudo los casos que nos llegan a nosotros los abogados, que a menudo ya suele ser tarde, porque el dinero ya ha ido a Dubái, intentas preguntar en el banco, te dice que el dinero ha ido a China, cuando ya pasa de... Hong Kong es el ideal. Ya se acabó, ¿no? Pero sí que me sorprende que nos han llegado dos o tres casos donde se utilizaba a las personas clave de una manera muy concreta y además eran las circunstancias perfectas. Correcto. Era como un fin de semana, antes de un puente, conocían quién era el CEO, conocían al entrenador financiero, y era todo como muy perfecto, que hasta en principio nos hizo plantear si es que había... Un insider, Bueno, están compinchados, ¿no? Correcto, pues es excelente pregunta. O sea, esa parte es lo que nosotros llamamos los ataques dirigidos con un análisis previo. Es decir, casi todos los ataques a grandes empresas ahora son procesos, algunas de las últimas que han salido en prensa, que luego cuando se hace el análisis forense habían tardado entre 4 y 6 meses de preparación. ¡Ostras! ¿Vale? No solo tecnológicamente, lo has descrito perfectamente, es decir, sino haciendo el profiling de los directivos. Nosotros también, una de las cosas que recomendamos es que los directivos no expongan tampoco. Nosotros hemos llegado a entrar en sistemas de empresas utilizando información de LinkedIn. El nombre del perro, su deporte favorito, y esas cosas ocurren, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, además, el hecho de que os digo de los 4.000 millones de dispositivos que están ahí, es decir, todos hay un ranking. Es decir, cuando estás en un ranking, las empresas españolas, europeas o de Dubái están en rankings, o los fondos soberanos, etcétera. Entonces, claro, al final la gente se expone, ¿no? Pues he comprado el Manchester United, ¿verdad? Entonces, claro, empiezan a hacer un análisis. El primer nivel puede estar muy protegido, pero luego se hace hay un coste-beneficio. Es decir, si al final tú sabes que de una operación que te lleva 3 meses, que involucras a varios profesionales, es decir, todo esto ya no es una industria. Es decir, uno hace el mail, otro hace el troyano, otro hace el virus, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto te puede costar esa cadena de valor? Dices, a lo mejor 500.000 euros. Claro, pero ¿cuánto vas a sacar? Con Garmin se publicó que habían pagado casi 5 millones de euros. Fue una operación también de 4 o 5 meses, ¿no? Pero claro, 4 o 5 meses, 5 millones de euros, bueno, no sale mal, ¿eh? Hay meses que no los gano. Claro, lo que hay que darse cuenta es que todos somos atractivos para un ataque dependiendo de lo que hay, ¿no? Fijaros que ahora la evolución es, te ataco y si no me pagas, ya no es que no recuperes tus datos, es que los vendo en internet, si lo habéis visto. Es decir, muchas empresas están pagando porque dicen, mira, vale que no lo quieres recuperar porque tienes backup. Venga, perfecto, pero tengo mucha información tuya que te compromete. Entonces, o me pagas o ya no es para recuperarlo, es porque lo voy a exponer en internet. Entonces, cada vez más, todo el tema de cifrado, de cuidado con lo que se tiene en internet es más importante. Pero bueno, vamos a asustar al final a todo el mundo, pero lo que hay que hacer es hacer lo contrario a internet, es diseñar las cosas con seguridad. Mira, el otro día, bueno, en el máster este año del Instituto Empresa, una de las preguntas que yo le hago a los alumnos es, hazme un organigrama de empresa. Y me dicen, ¿cómo un organigrama? Digo, sí, montame el BOA. Me dicen, venga, y pone el CEO, CFO, legal, ¿no? El legal, el tal, el de operación tal. De cada 30 alumnos, uno me pone seguridad. Y ese, vamos, hay que preguntarle si se ha equivocado, bueno, ha mirado cómo se llama el máster, ¿no? Ha dicho, pero ese es el problema, es decir, hay ahora mismo más directivos de transformación digital que de seguridad en el BOAR cuando es más importante. Y lo que pasa es que la seguridad cibernética es casi como la seguridad legal. Es decir, ¿qué directivo, qué consejero delegado no analiza con su abogado o con su financiero antes de tomar una decisión? Pues yo espero que muchos también analicen con una persona interna o externa de seguridad, ¿no? Que es lo mismo que hace un abogado, ¿no? Ese sería el sueño, ¿no? Ojalá. Cuando ya es tarde y ya, bueno, ya nos han estafado, nos han robado los datos, etcétera, y se ponen en contacto con nosotros para que, bueno, a cambio de una cantidad de dinero lo podamos recuperar. Yo siempre, a mí me dicen, bueno, es la duda, ¿no? ¿Cómo me puedo fiar de que a cambio de ese dinero vaya a ocurrir, ¿no? Yo siempre digo, no se puede negociar con terroristas. No, correcto. Eso es lo primero, que vaya por delante, que la primera máxima es que eso no se puede hacer. Ya, gracias a Dios, pues cambió un poco el código penal. Tampoco se tipifica como un delito, pero bueno, es una colaboración al final en un chantaje. Obviamente la gente quiere recuperar los temas. Yo ahí también siempre digo que se pongan en contacto con empresas como nosotros, porque al final hay varios procesos complejos. Lo primero, los hackers no quieren dinero normal, o sea, quieren dinero en bitcoins o en alguna criptomoneda, que ya solo el acceso a eso pues es complicado. O sea, tú no puedes ir a tu banco y decir, oye, me cambias estos 1.000 dirhams por bitcoins. Eso no ocurre, ¿no? Ya eso es complejo. Y luego, además, tú lo has explicado muy bien,
ellos empiezan a mandar lo que llaman un sample, mandan un ejemplo de lo que puede recuperar, y eso normalmente suele tener más virus de los que hay gente que no y hay gente que sí. Entonces, por eso es mejor recomendable ir con empresas como nosotros, que lo ejecutamos en un entorno controlado, vemos si es de calidad y rápidamente pues vemos si el tipo está negociando, solo quiere sacarte dinero, por lo que tal. Pero ahí en ese caso, os he puesto lo de la respuesta anti incidentes, es buscar, o sea, igual que buscas un abogado cuando tienes una citación judicial, busca una empresa de ciberseguridad cuando tienes un incidente de seguridad. No intentes negociar con ese tipo de gente porque estás bajando. Es como bajar a intentar recuperar. Recuerdo un caso en Barcelona de una chica que mataron porque intentó recuperar un iPhone, o no, en Italia fue. Le habían robado un teléfono y alguien le dijo, ah, mira, pues lo tienen en este barrio y tal, y la terminaron matando. Y bueno, y cosas peores le hicieron a la pobre. Pero claro, porque ella no quería ir a casa sin el teléfono. Entonces, eso no es mejor no hacerlo. Y ahí, pues, llámalo, di a la policía. O sea, yo sé que el primer paso a veces es complicado. Pero bueno, nosotros, somos como los abogados o como los sacerdotes. O sea, que ahí va por delante y tal. Y nosotros en eso somos muy claros. No hay bullshit. Es decir, si hay una esperanza, te digo, oye, está así. Si no, te decimos, bueno, vamos a ver el plan de remediación porque esto no tiene nada que ver. Ahí no... Pero en términos generales, en algunos casos de que nos has presentado, cabría la posibilidad de que Ayuken ayudase a una empresa en pagando ese dinero que reclama el hacker. Sí, muchos de los hackers ahora... No se recupere, sino se recupere y se impida que ese hacker muchos de ellos siga teniendo dinero. Muchos de ellos ya, como está estandarizado, está en la fama de que vaya bien. Es decir, te pagan y lo recuperan y ya está. O sea, que ellos quieren que la gente sepa que cuando está esta empresa se recupera, pues lo que ha pasado con Garmin y con otras españolas y tal, ¿no? Entonces, ya todo el mundo sabe que cuando es ese grupo de hackers, pues pagando lo que ellos dicen, te lo van a dar. Y ya hay... Como virus de reputación buena, ¿no? O sea, que no son tan, pero bueno, es una lástima, pero es una industria. Uh-huh. Bueno, yo como, no es una pregunta, pero como reflexión general, sí que me he dado cuenta que ahora con el coronavirus, la tecnología contactless, la huella, como que todo era muy, muy cómodo, ¿no? Muy sencillo. Como que todo estaba ahí puesto, como, no, mira, si con la huella inicia sesión en el banco, en el tal, sí, y decía. Sí. No, si lo voy a hacer porque es cómodo, pero es que sé que me la van, sé que estoy cometiendo una imprudencia. Sí, sí, muchas veces. Sí, ahí, yo creo que aparte de lo que te dé la empresa, intenta buscar un punto de elemento de protección. A veces son softwares gratuitos o algunos que puedes bajar a internet, incluso hablas con tu propio banco, con la empresa y seguro que te van a dar la opción, o tu propia compañía. Y si no, siempre es bueno preguntar, porque así harás la reflexión de, oye, ¿y por qué no ponemos esto? Claro, ¿por qué no ponemos esto otro? Lo vemos y tal. Pero bueno, o sea, la transformación digital es fantástica. Cuidado, Internet nos ha traído progreso y nos ha traído democratización de la tecnología. Lo que ocurre es que hay que verlo con cuidado y estar formado. Y si trabajamos nosotros desde nuestras empresas y desde el gobierno en concienciar, vamos a dar y a los chavales, ¿no? Para que no pasen cosas como esto. Y hay esperanza si lo hacemos bien. Es como el COVID, es decir, si cumplimos las normas, Va a haber un futuro prometedor. Si no, pues tendremos caos. Bueno, sabéis que podéis preguntar, sí. No lo he dicho, pero... No lo hemos dicho, sí, que tenéis, podéis preguntar por el chat. Tenéis el chat este de preguntas y respuestas. Vamos a dejar un par de minutos por si sale alguna pregunta más. Mientras, bueno, como abogado te voy a preguntar, ¿cómo se envía un contrato? Nunca, cuando tú no te has dado cuenta que cuando vas a mandar un documento por email siempre te molesta porque dices, joder, no cabe, ¿no? El tamaño del archivo es mayor. Bueno, eso lo hacemos a posta, porque los archivos grandes no pueden ir ahí. Mira, os voy a hacer un símil, que es lo que hago yo con alumnos de otros máster y tal. Vamos a hacer un símil. Si en el mundo físico una ventana de Windows sería una ventana física, ¿no? Entonces, un email en el mundo físico, ¿qué sería? Una carta. Vale. ¿Más respuestas? No es una carta. Hay otra cosa parecida, pero no es una carta. Que lo estoy poniendo fácil. ¡Ostras! ¿Un paquete? No, te lo pongo fácil. La típica cosa que hacías cuando te ibas a Denia en verano y se lo mandabas a tu madre. Una postal. ¿Qué diferencia hay entre una postal y una carta? ¿Vale? La postal es... Claro, no está cubierto. ¿No? Correcto. O sea, tú ahora cuando vas a mandar un contrato en el mundo físico, coges una postal, grapas el contrato, si puedes, porque tiene 80 páginas, porque has mandado el que ocupa 90 megas, ¿eh? O sea, lo grapas, enrollas el papel en la postal, ¿vale? Pones confidencial para Juanmi y tal de Albert, no lee, ¿no? Lo pones ahí, pones la dirección mía y tal, contrato de 30 millones. Y luego vas al buzón, intentas meter la postal, no, con lo otro y tal, bueno, haces un burruño, que por eso el buzón no cabe, bueno, ahí ahora entiendes lo del buzón, ¿no? Y lo mandas y tal. Eso no se hace, pero lo haces todos los días. Entonces, ¿qué he dicho yo? Todos los mensajes que tú mandes, Internet los repite 50 veces. Cuando tú mandas un email con un contrato, has mandado 5.000 contratos.
que uno termina en Rusia, otro termina en China. Rusia ha sido capaz de desviar el tráfico de Internet toda por Rusia, ¿eh? Eso es un protocolo increíble, el BGP, lo han hecho. Entonces, ¿cómo se manda una carta? Es lo mismo, pero muy sencillo. Es WinZip, por ejemplo, WinZip, todo el mundo sabe usar el zip, que es gratis. Bueno, siempre es gratis. Entonces, tú coges ese Word que tienes y que ibas a mandar. Se comprimes. PDF, claro, lo comprimes y hay una opción arriba que pone contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, la que tú quieras. Coges ahora el email, lo pones con el zip, acabas de crear un sobre. Y luego, cuando te llama tu contraparte, fíjate, hay otro sistema más sofisticado, pero este es el más barato y el metal. Cuando llama tu contraparte, dice, oye, no lo puedo abrir. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, muchas gracias. Y ya está. Acabas de hacer una carta y ya todo el mundo que ha recibido el mensaje ya tiene un problema. Porque romper una clave de WinZip, si le pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oye, ya y si pones algo un poquito más avanzado, ya ni te cuento, ¿eh? Aunque sea Albertito o lo que sea, tal, ¿no? Eso ya, vamos, lo destrozas y tal. Acabas de hacer una carta. Entonces, eso, ya con eso has mejorado muchísimo la confidencialidad de tu gente, la seguridad de tu cliente y bueno, un montón de cosas que tal. Hay una pregunta profundizando. A ver, profundizando la pregunta de los contratos, ¿qué tan fiable es el DocuSign? Sí, DocuSign es una excelente herramienta, a mí me gusta mucho, lo utilizamos con muchos servicios, utiliza criptografía de clave pública, no voy a entrar en eso, pero vamos, los certificados son muy sólidos, la versión gratuita permite unas funcionalidades estupendas y la versión avanzada que utilizan las empresas es genial. A mí me encanta. ¿Tiene algún elemento? Yo te hablo desde el punto de vista de ciberseguridad, es excelente. Desde el punto de vista jurídico, el timestamping, la vinculación y tal, bueno, pues hay algunas cosas que seguro que Albert te puede contestar, ¿no? Porque a veces para que haya una presencia, los certificados tienen que estar reconocidos según la ley. Pero a nivel de criptografía y de seguridad, a mí es una herramienta que me encanta. Yo la utilizamos mucho con nuestros clientes. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizada la sesión. Creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Espero que os haya gustado y que os haya resultado un rato entretenido. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Arriba, ¿dónde está? Stop. Ya, sí.